Romilla. Yo me doy por satisfecho con este aplauso. Salam aleikum, hermanos. Yo me doy por satisfecho con este aplauso tan espontáneo de nuestras queridas gentes. Gente que hoy se va a ir con dinero en el bolsillo, ¿eh? ¿Qué no? Esto es un acuerdo que tenemos. ¿Qué no? 8 euros y he comprado... Evidentemente no. He comprado silbidos. No vais a pagar doble entrada porque va a ser increíble. Ya lo está haciendo. La verdad es que ojalá se hubiera estado grabando hace apenas unos instantes cuando Miguel nos ha deleitado con todo lo que ha aprendido en la cadena SER. Un dominio de la radiofonía, un dominio del micrófono, que entiendo que Iñaki Gabilondo te habrá enseñado a eructar de esa manera, hijo de puta. Se me ha escapado, le estaba pidiendo a Alfonso un boli y se me ha escapado un eructo, pero como un chiquillo, de repente, pero ya está, pero ¿y acaso no somos todos, ¿Tú que lo cagas? Hijos del señor. ¿Tú que no cagas? Sí, yo cago y de hecho ahora cago con miedo porque tú me has dicho que hay una hora en la que eso cierra y me pone nervioso. Porque yo alguna vez le he dicho a Miguel a las 10 de la noche... Creo que voy a cagar. No. Y me ha dicho... No. A esta hora ya no se puede. No se puede cagar ya. Como si cerrara el baño, hay un momento... Para él cierra. No, claro. Y dice, no, ya para el día siguiente. A ver. Se caga recién levantado. La primera, patapá. Que el mundo ya vea de cuáles son tus intenciones, ¿no? Como tú cuando sales con un barco, lo primero que haces que es tirarla es... Las boyas esas que lleva a los lados, lleva como unas boyas largas. Son para que no se golpee... Pues por eso ya dice, esto ya ha hecho su función, pam. Y lo... No, lo recoges, es verdad. Voy muchísimo en barco, como veréis, soy un experto de la mar. ¡Arr! ¿Habéis visto que no, Pablo... No. Ey. ¿A dónde vas? No sé. ¿A dónde vas? A lo de las fotos de la taberna... Garibaldi. Bueno, hoy, para la gente que nos esté escuchando en podcast, hoy estamos grabando desde la taberna Garibaldi por primera vez. Por eso habéis visto ligeros cambios. Por eso hay que decir que cada 5 minutos, Yolanda, hija de puta. Sí. Por contrato. Yolanda, hija de puta, la muleta del sol, hay que decirlo. Por contrato tenemos aquí detrás botellines partidos por la mitad, por si entra algún sumandero. Cuando estábamos nosotros sí que lo hacíamos todo bien, ahora no, eso sí, todos israelitas, todo pasa prácticamente. Entonces, bueno, sí. Estoy incomodísimo con esto. Es una... Estoy incomodísimo, es increíble. Sí, no así nuestro público con tus eructos que están todos pasándolo estupendamente. Se habla mucho, porque además ha consternado al barrio. Estamos muy cerca, en realidad. De la taberna Garibaldi. ¿Cuánto? Voy a mirar a cuánto estamos realmente. Sí, que te lo digo yo. ¿Cuánto es? ¿Te has quedado corto? ¿Os queréis poner a calcular ahora? Un kilómetro exacto. Taberna Garibaldi. ¿Qué? Taberna Garibaldi cerrado temporalmente. Se han bajado ya, han dicho nada. Desde que fue Bertrand Ndongo a hacer ahí un reportaje. Taberna Garibaldi está a 550 metros de aquí. Tan cerca, tan lejos, ¿verdad? Tan cerca, tan lejos. Bueno, pero no adelantemos acontecimientos. Me ha encantado la gente que me ha dicho, ¿has ido ya? Digo, a ti. ¿Cómo? A día de hoy. Alguien aún te pregunta si has ido al bar de Pablo. Pero conozco sitios para comer un salmorejo. Como para irme a la Taberna Garibaldi a comerme un salmorejo. Lo de los nombres habría que... ¿El salmorejo cómo se llama? ¿Qué nombre salmorejo tiene? Pol Pot, igual, no sé. Sangre de pasionaria. Es terrible. Es terrible. No tenemos 15 años ya, de verdad. Pero... No tenemos 15 años. ¿A ti te ha llamado la atención que las fotos que tienen en la web puestas por ahora son de stock? Son fotos de stock. Sí. ¿Y a ti eso te ha enfadado? Sí, algún motivo. Me ha enfadado muchísimo. Tampoco ha enfadado tantísimo. Pero el caso es que yo vi el tuit, un chaval puso el tuit como diciendo, han puesto la carta, han hecho una carta con las fotos de stock de internet y tal. Y dije, sí. Pues, en fin, estándar, todo me suda los cojones, tal, no sé qué. Está ahí todo normal. Y claro, pero entonces cuando él dijo eso, se ve que hubo mucha gente que, o sea, la gente está que está en redes con lo de con la gente de Podemos. Sí. O sea, que hay gente de Podemos en Twitter. Son muy activos. Son los de tetas en mi perfil. Eso. Son los de pussy in my bio. Dijeron, cállate, hijo de puta, no tienes ni puta idea, eres sumandero, por supuesto, tremendo sumerio y tal y cual, no sé qué. Uh-huh. Y entonces el tipo hoy ha encontrado otro tweet de alguien, algún usuario de la taberna, que ponía, bueno, aquí, arroba Podemos, no sé qué, qué bien estar con todos los amigos aquí celebrando la taberna. Y una foto de unas cervezas así chocando.
¿Era de stock la foto? Era de stock la foto. ¿Ha ido alguien a la taberna Garibaldi o qué cojones? Beltrán Endongo. Solamente. Vale, bueno, estamos grabando muy cerca de la taberna Garibaldi. Yo a partir de ahora, siempre que haga algo en público, voy a decir a qué distancia estamos de la taberna Garibaldi, como correcto, si se tratara de la Meca. Vamos a hacer siempre el programa mirando a la taberna Garibaldi. Esto es el episodio número 44. ¿Lo sabéis vosotros? 44, de Quieto Todo el Mundo. Es un episodio un poco particular, un poco diferente. En breve explicaremos por qué. Bueno, en gran medida porque es el último episodio antes de unas vacaciones merecidas. De Semana Santa, lo que recuerda que estuvimos hace poco en Sevilla. Venimos de Sevilla, venimos con olor a incienso. En Sevilla pasó una cosa muy graciosa. Están ya con la previa de Semana Santa, que es Sevilla, el año, el resto del año que no es Semana Santa. Allí se llama previa de Semana Santa. Vosotros... Y están ya muy colocados todos. Ya están bebiendo mucho por la calle. En verdad que iban ciegos todos. Ya están ciegos a las 3 de la tarde, como a ellos les gusta. Si estáis aquí es porque o sois seguidores de esto o porque vuestro contrario o contraria os ha traído. Esto es increíble y tal y cual, ¿no? Sí. Pero que más que menos estaréis ahora mismo viendo a Facundo. Su aspecto. Le estáis viendo. Vale. Ajá. Nos montamos en un taxi en Sevilla. Los dos ahí bien, bien peripuestos para irnos a echar un aperitivo. Y de repente Facundo, al taxista, que era full sevillano, que echamos en Sevilla, ¿no? Y sí, que echamos ahí, bueno, la Semana Santa, ¿no? Y la hostelería está que no cabe un alfiler por la puerta, ¿no? Que echamos, bueno, pues en Sevilla, al fin y al cabo, ¿no? Y la verdad es que echamos como queremos, ¿no? Así tal cual, no podría hacer una imitación mejor del taxista. Y le dice... Facundo, al taxista, le dice, a mí me gusta mucho un bar que hay aquí que se llama el bar... Garlochi, a mí me gusta mucho un bar de Sevilla, que es un lugar pintoresco, que solo se puede consumir, digamos, o si eres muy devoto de la movida de la Semana Santa, o si eres una persona que le gusta el consumo irónico de lugares. Es decir, es un lugar con muchísima decoración de Semana Santa. Full Semana Santa. Un olor a incienso insufrible. Y con unos parroquianos ahí, con unas pintas espectaculares. Tiene un retrato de la duquesa de Alba increíble. Sí, es un lugar muy especial. Full Semana pero Santa. Si uno va con respeto, puede, es como una especie de safari de la Semana Santa. Una cosa... Es una experiencia inmersiva que uno parece que se haya puesto las gafas de Apple y le haya dado a todas las webs a la vez del mundo y ha dicho, échamelo todo a la vez. Y entonces hay como muchos estímulos. Y es un lugar al que a mí me gusta mucho ir a tomar las copas, porque además es garito de estos que alargan la noche. Bajan la persiana, se fuma. Es divertido. Correcto. Facundo dice, me gusta mucho este bar. Y yo dice, le digo al taxista, como para confraternizar un poco, le digo, me gusta este local, que es un local conocido allí. Y el taxi driver dice, de acuerdo, tomo buena nota. Seguimos con el taxi y de repente en un momento dado se gira hacia el Facundo y le dice, bueno, de aquí sale la amargura. Facundo contó la cara de otro. Yo pensaba que era algún tipo de chascarrillo, como que me señalaba el ayuntamiento o la agencia tributaria. De aquí sale la amargura, la que tengo yo todos los días. No sé, yo me esperaba algún chiste. Y dice Facundo, ¿qué? Y dice el taxista, coño, la amargura. La amargura. Que sale de aquí. Y le dice Facundo, es que lo siento, pero no sé de qué me estás hablando. Y le dice el taxista, pero bueno, siendo tú como eres cofrade. Y yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque yo me veo... Pagaría 500.000 euros por ver a Facundo vestido de cofrade, la verdad. Yo lo entiendo. Buah. Entiendo que el hombre me viera y dijera... Este carga por dentro, este va. Así es. Bueno... Bueno, espérate, porque en el taxi de vuelta, otra vez, el esquema fue igual. Un taxista... Sí. Aún más sevillano. Playlist de Semana Santa. Según nos montamos. Decimos, vale, estupendo, correcto. ¿Cómo va a saltar el copyright, Miguel, si sigues así? Y el chico pues nos pregunta, ¿no? ¿Ustedes de dónde son? Y digo yo, bueno, yo de Murcia. Yo. Pasaporte diplomático, el cabrón. Yo prácticamente andaluz puedo decirlo. Yo soy de Murcia. Y digo, a ver qué dice Facundo. Facundo se calla 2 segundos y se dice, hemos venido a comer.
prudente silencio, prudente silencio y comentario que sabía que le iba a parecer óptimo. Sabía que le iba a gustar, hemos venido a comer. Y es verdad que los sevillanos, y tienen motivos de sobras para ser así, son muy orgullosos de su ciudad. Siempre. Y pues nos empezaron a... es verdad que fiscalizan mucho al visitante. ¿Dónde habéis comido? Como que no me enteré yo que habéis comido en un sitio de mierda. Entonces tuvimos que responder a mucho interrogatorio de dónde habíamos estado comiendo y demás, pero lo hemos pasado muy bien. Han sido unos shows excelentes. Habrá más, no en Sevilla, pero sí en otras ciudades que están apareciendo aquí debajo. Fonso. De la manera que el bueno de Alfonso quiera, no sé si... El karaoke estuvo bien, pero hoy ya innova. Pon lo que tú quieras y algo guapo. Pon, si quieres, un mapa del estado y una cara... Un mapa del país y nuestras caras. Haces un PNG de nuestras caras y vamos en orden, ¿eh? No te equivoques. Vamos, Almería, Granada, todas las ciudades que nos quedan por visitar, que las caras vayan mientras yo estoy explicando esto. Las Canarias por ahí también, ¿eh? Pero que no, en el mapa no me metas a las Canarias ahí en el típico recuadrito, que se vea todo. Se vea todo y que las caras vayan al... No va a tener vacaciones, Alfonso. El programa sale el martes, chicos, por todo este despliegue técnico. Y porfinjuntos.com y todo lo demás. Haz algo también de El Mosca. Nosotros en un tráiler. No podemos ir en un, como montados nuestras cabezas en un camión del Mosca, recorriendo España. Eso se puede hacer, Alfonso. ¿Tan máquina que eres, Alfonso? Alfonso, un camión del Mosca. Habla. ¿Lo ves viable? Habla, di algo. No. Ah. Bueno. Vale. También, a ver, una cosa. Es que te has puesto, de hecho, aquí un basilisco. Como un obelisco, como dice Javier Negre. Como si tú... Siendo como es, falto, pues... Como si tú luego las ediciones las hicieras bien. Que luego, que lo que... No, pues sí. Que yo, que soy el primero, que yo apoyo el estilo de Alfonso, pero quiero decir que no es un estilo que te lleve muchísimo tiempo, que coge un camión del Mosca, recortas mal y lo pones así, que pusiste mi cabeza aquí saltando en un karaoke chusquísimamente, que estuvo súper divertido. ¿No puede hacerlo del Mosca? Creo que es un poco el espíritu del programa, que todo está muy mal hecho, pero al final te ríes, ¿no? Como, es todo muy chusco, es todo muy barato, pero finalmente te saca una sonrisa. Por eso trabajas con nosotros, Alfonso. Hoy es el peor día de mi vida, posiblemente uno de los peores días de mi vida. La gente no sabe por qué, se lo voy a contar. Tengo unos vecinos que están haciendo obras en casa y hoy el nivel de desesperación me ha llevado a decir, me voy de aquí. He dicho, me voy a pegar una ducha y me voy a ir al Pavón a las 5 de la tarde. He dicho, me voy al Pavón y me preparo ahí un poco la tarde para el programa y demás porque no puedo estar más aquí por la cantidad de golpes que estaban dando los albañiles que hacen la obra al lado de mi casa. Y eso he hecho. Le he preguntado a Alfonso a qué hora venía. Él venía, siempre viene por la tarde y le he dicho, me voy contigo para allá. Y he venido a la misma hora que Alfonso. Y cuando hemos llegado aquí al Pavón nos hemos encontrado una escena que tú después has visto, que es una persona... ¿Lo de la vieja? Bueno... Bueno, está guapísimo, verdad. Yo quería contar esto de manera mínimamente respetuosa. Pero la vieja no era vieja. Sí, de hecho nos ha mencionado su edad incluso y eran... 88. 88. En concreto. Ni uno más. Ni uno menos. Ni uno menos. Zozulia, ¿qué? ¿Has quedado 14-88 en el baloncesto? ¿Qué resultado más curioso? Ni uno menos. Bueno, pues al parecer... Yo lo que me he encontrado al llegar es que la señora ha llegado tarde a la obra de teatro que se estaba representando hoy aquí. Ha llegado como 10-12 minutos tarde y no le han dejado entrar, como se suele hacer en el teatro. Le han dicho, no se puede pasar porque usted pues va a molestar y las compañías a veces deciden que no entre nadie al empezar la función. La señora no estaba muy de acuerdo con esto que le estaban diciendo. Pero que eso no es un capricho, es porque los actores están ahí, es movida, claro. Están concentrados y la gente pasa y se desconcentra. Claro, como, porque tú y yo sí que dejamos entrar a la gente porque... Sí, porque tú no, prácticamente no te desconcentras nunca con el...
con la gente. Pero hay actores y actrices no tan profesionales como Miguel Maldonado que sí que tienen inconvenientes con que entren personas al teatro. Y Yo le señalo, venido, digo, ¿qué? He venido hasta aquí, he venido hasta el primer piso donde está el Ambigu y al minuto y medio he empezado a escuchar los mismos golpes que estaba escuchando en mi casa y que me han hecho venirme para acá. ¡Pum, pum, pum! Y digo, ¿qué está? ¿Me están persiguiendo los albañiles? Es gente a la que han contratado para arruinarme la vida. Y resulta que la señora, ni corta ni perezosa, ha cogido su bastón. No era técnicamente un bastón. ¿Qué era? Era esto lo que lleva la gente que anda por la montaña. Un palo. ¿Cómo se llaman? Bastones. Bueno, muy ya, bien. Pero dime un nombre que no sea bastón. Ya he corregido a este para decirle que claro, no es un bastón. He interrumpido bueno. Ya esto. Bueno, pues. Bueno, me refiero a que son de esos que llevan como un plástico abajo y un pico. Era quechua, pero en plan era técnico. Quechua, era en plan era técnico. Quechua. Vale. Pues la señora se ha puesto a aporrear las puertas del teatro. Muy fuerte. No menos de 15 minutos. Esto no ha sido una cosa. Bueno, ha provocado la interrupción de la obra de teatro. Ha parado la obra de teatro. Ha parado la obra de teatro. Yo he llegado 5 minutos. Al grito de. ¡Me da igual! Me da igual, me da igual. Tengo 88 años, me da igual, me da igual. Los derechos de los mayores, me da igual, me da igual. Quiero pasar, me da igual, me da igual. Que venga la policía, me da igual, me da igual. Yo duermo en la cárcel hoy, me da igual, me da igual, me da igual. Yo he llegado ya cuando estaba ella en medio del speech. De repente veo a una señora, claramente, pues, no estaba bien del todo, estaba ahí, va, va, va. Y entonces yo en un momento he dicho, pero bueno. Entonces he dicho, a ver, tranquilo, porque yo me encargo de esto. Se ha hecho el héroe, ¿eh? Me he hecho el héroe. Se ha hecho el héroe. Me acerco a ella y ya cuando me acerca he dicho, ojo, porque igual no puedo yo solucionar esto de ninguna forma. Porque he visto, ¿sabes esta gente que se le queda la saliva como por aquí y tal, pero no hacen ni siquiera el amago de hacer así? Ni siquiera el amago que dices, vale, esta persona... Entonces, sí, claro. Sí. Le da igual todo. Sí. Y me acerco y le digo... Ella estaba, me da igual. Le digo, pero señora, ¿cuál es el problema? Entonces ella... La señora pensando, ¿quién es este puto loco? ¿No? ella estará contando ahora la historia. Me ha venido un chaval que no se le entendía una mierda cuando hablaba. Me ha eructado en la cara. Llevaba algo en la mano, así si era un porro. He captado su atención durante un segundo y me dice que no me dejan entrar. Y le digo, pero señora, usted entienda que si ya ha empezado la obra, no puede entrar porque si entra molesta. ¡Me da igual! Y digo, señora, por favor, a mí también me da igual. No es mi obra, ¿me entiende? A mí no me molesta, pero es que usted está molestando a la gente. Sí, claro, ha empezado a salir la gente que estaba sentada viendo la obra de teatro, escandalizada, diciendo, pero ¿esto qué es? No, porque... Le han quitado el bastón. Un señor. ¿Se lo han arrebatado? Un señor... Ha salido y ha dicho, señora, ya está bien. Y le ha quitado el bastón. ¿Cómo? Le han hecho lo que a Manuela Carmena. Le han hecho lo mismo. Han aprovechado que una señora mayor estaba despistada y llegó al medio. ¡Quieta, vieja! ¡Cállate con Dios! Que me voy a casar con una niña. A ver. ¿Viste el TikTok, no? Del sobrino. El sobrino puso un TikTok. Puso un TikTok, ojo. ¿Estamos hablando de que alguien ha puesto un TikTok? Los chavales ponen... Un chaval puso en el TikTok una cosa. No, pues... Boom. ¿Tú esto no lo viste en serio? No sé de qué me estás hablando. Un sobrino de Almeida... ¿Cómo cojones voy a ver el TikTok del sobrino de Almeida, Miguel? El sobrino de Almeida puso un TikTok y dijo... Yo pensaba que no iba a encontrar el amor, pero hay esperanza. Segundo frame, foto del sobrino con Almeida y su novia diciendo, porque si mi tío encontró el amor, todo es posible. No engaño a nadie. Está esto en TikTok, ¿eh? Buscadlo en TikTok. No es ningún fake, ¿eh? Buah, es que como sea un bulardo... Va a ser un fake seguramente, va a ser un como fake. Como sea un bulardo ya... No, yo creo que es real. Es real, ¿no? Es real, ¿eh? Gracias. A ver, está aquí la gente de Neutral que han venido a... ha venido la gente de Neutral. Les he contratado yo. Me sale a cuenta para que Miguel no me cuele bulos. Me sale a cuenta. Bueno,
¿Explíqueme ya la movida o qué? Yo creo que a ver, hay que contarle a la gente. A ver, la gente que nos esté escuchando en Spotify y en iVoox. Gente que está interespectando, por favor. Gente que está interespectando nos habrá dado cuenta de que ha habido una ligera modificación, veremos si temporal o no, del aspecto del programa. Porque, bueno, pues estamos en otro tipo de asientos. No hay mesa. La escenografía es un poco distinta. La mesa es verdad que venía sobrando un poco. Y de un tiempo a esta parte hemos detectado, no solo por nuestra cuenta, sino en conversación con nuestro público, que siempre nos comenta muy amablemente lo que piensa de nosotros, y nosotros recogemos con la mejor de las voluntades sus opiniones. De un tiempo a esta parte hemos entendido y hemos leído infinidad de comentarios que nos hacían entender que efectivamente este programa ya no es cosa de dos. Este programa ha visto nacer durante los últimos meses una tercera pata imprescindible para su funcionamiento, y es una realidad que no nos da miedo, no le tememos a la innovación, no le tememos a los cambios. No somos cobardes. Somos valientes, si vamos algo, de frente. Si algo nos ha enseñado... ¿Cómo vamos con aquí, la barbilla alta? ¿Cómo dijo, te caes? ¿Eh? Así es, como le dijo la madre a Yanis cuando salió. Te caes, ¿eh? Tú siempre, Yanis, ¿eh? Nosotros somos gente que no se doblega. Nosotros podríamos, cuando estemos muertos, podremos aparecer en la carta de la Taberna Garibaldi sin ningún tipo de problema, porque estamos a la altura de los grandes. Buenísimo ese Facundo. De los que han cambiado la historia. Sin miedo, no tenemos ningún miedo a decir que formamos parte de la gente que no le teme, ¿no?, a los grandes cambios y a las grandes iniciativas. Y por eso, hoy es el día para reconocer a esa tercera pata, es el día de reconocer que hay un elemento clave en el funcionamiento de Quieto Todo el Mundo, al que se ha estado invisibilizando, en algunos casos menospreciando, y en otros incluso humillando. Vejando. Vejando públicamente, pero con un fondo de muchísimo respeto. Y es por eso que hoy... Señoras y señores, se añade y se suma a esta dupla una cosa que ha estado muy presente y que lo va a estar más a partir del día de hoy. Compañero, una cosa tampoco forma de decirle. Bueno, quizás es algo más que una cosa. Es nada más y nada menos que... Adelante. Por favor, una impresora, señoras y señores. Una impresora. Creo que ya la ha roto. Vamos a ver. Han sido esto tiene una aplicación. Semanas yendo a imprimir a bazares regentados por personas de diferentes nacionalidades. Salam aleikum y tal. Somos prácticamente dos equipos, porque tú has tirado más al mundo Pakistán, yo he tirado más al mundo China. Pero ambos prácticamente estábamos enfrentados sobre, bueno, el gramaje del papel, ¿no?, quién imprime más rápido los guiones, quién saca mejor calidad en la impresión, y hemos decidido adquirir una impresora que que nos va a proveer de nuestro material, y queríamos que tuviera antes de la Semana Santa pues un face reveal, ¿no?, que se le dice a esto. Pero, Es que ahora que me estoy viendo aquí haciendo... Alfonso, ¿en serio? Apuro hola mundo. Esto es verdad. Los folios los he comprado yo, son caros, se pueden reutilizar, ¿eh? Estoy pensando ahora en lo poco ecológica que es esta idea, ¿eh? Nos van a cancelar en Equo. Si es que queda alguien ahí. Hay un señor con un bastón diciendo, me da igual. Él solo. Señor, Equo, es verdad que el problema de la vieja de hoy ha sido que ha llegado tarde, el problema de Equo es que ha llegado antes, creo. Efectivamente. Han llegado antes de tiempo, si todavía no nos importa, tiene un coche diésel, señor. Coche además que pesa muchísimo, el planeta consume nos importa muchísimo, tres carajos. Bueno, explica esto bien, Facundo. Nada, la movida es que hemos optado hoy para hacer un programa distinto antes de las vacaciones, porque nos gusta probar cosas, no nos gusta acomodarnos en el formato habitual, y hemos tenido a bien otorgarle a Alfonso Mercado una responsabilidad, que es la de director de contenidos de este programa, una responsabilidad que no va de la mano de ningún tipo de aumento de salario. Nada, cero. 0.0. Una responsabilidad nueva que... De hecho, que,
que no deberíamos estar diciendo públicamente porque son más motivos para que nos haga un juicio el día de mañana. Disculpa, pero es que yo hoy he llegado a hacerle la broma maxicuñada porque ha hecho una cosa bien aquí y le he dicho, a ver si hablo con los jefes, te suben el sueldo. Valiente. Él no se ha reído. Hijo de puta, ¿no? Él no se ha reído mucho, la verdad, me ha mirado diciendo, bueno. Y he dicho, ah, pff, y me he ido. Grande, Alfonso. De aquí es de donde va a salir también, el material que... Pero a ver, pero en parte también es porque hay una cosa que sucede, que es que nos hemos dado cuenta de que por mucho que tú y yo nos curramos secciones súper guapas sobre esto y sobre lo otro y tal y cosa cual... Cosa que no ha sucedido hasta el momento, pero ha sucedido, puede que ocurra en algún momento. Ha sucedido alguna vez. Pero a la gente también lo que le gusta es que tú y yo comencemos lo que ellos nos dicen. Jaja, esto. Sí. ¿Has visto esto? Eso es verdad. Eso es cierto. Hablad de esto. Eso es cierto. Por eso, bueno, si esto se llega a repetir... que no lo sabemos, vamos a habilitar un lugar, un buzón, igual que tú tuviste aquel formulario mítico para que se te hiciera llegar material, nosotros vamos a habilitar también uno que va a aparecer en pantalla... Espero menos pollas esta vez, por favor. Va a aparecer ya en pantalla... Tenemos todos una edad, tenemos todos 40 ¿De qué, años ya. Que, sí, ¿de qué ya manera puede aparecer en pantalla esto? ¿Cómo crees que Alfonso. Puede, ¿cómo creemos ¿Qué que, te parece si...? Haces. Se descuelga una especie de... Lo tengo. Spiderman. ¿Sabes cuando se hace con una foto de un señor o una señora? Por supuesto, aquí no tenemos ese tipo de... Y se le corta esto de aquí y se le baja y sube y eso hace como que habla. Ah, sí. Pues que sea Figaredo, el de Vox. Señor Figaredo. No tengo el turno de palabra. Que sea Figaredo, que se abre la boca... Bueno, espérate, esto va a ser un problema. Esto va a ser un problema. Alfonso, esto no funciona no, así. No, pero ¿eh? Esto es muy poco ecológico. Momento. Vuelve a meterlo. Hay que aprovechar. No, ya no hay más. Sí, por ahí. Por ahí, sí, claro. Si nos vuelves a insultar, por favor, que sea a doble cara. Esto funciona fatal encima. Figaredo os va a poner en pantalla el mecanismo de hacernos llegar contenido para este. Un correo electrónico. Para este, ¿un correo electrónico? No, ¿tú quieres que sea un correo electrónico? ¿Y qué va a ser, si no? Bueno, hay medidas más. Mi teléfono. Va a aparecer. Mi WhatsApp. El teléfono. Hostia, podemos hacer como los youtubers estos súper extrema derecha que para ellos la solución para que España no se rompa pasa porque les hagas un bizum. Que me encanta porque dicen, estamos al borde de un conflicto civil, le están cortando el apoyo a los niños en los colegios y por eso te pido... 5 eurillos a este número de Bizum para evitar que la izquierda siga enseñando a los niños a pajearse con los pies en las escuelas. Por cierto. ¿Cómo va a hacer mi Bizum que tú evites esto, cabrón? Si le están cortando las pollas a los niños en los colegios, date prisa, no esperes el Bizum, hijo puta. ¿Sabes quién hace todo eso? El Yunque. Hostias. Escucha un podcast. Hostias. ¿Quién lo ha hecho? El Yunque, chavales. Hay un podcast de... Es una sociedad secreta, ultracatólica, está ahí todo. Esto es verdad, ¿eh? Esto no es chiste. Hay un podcast de Miguel Ramos, ¿no? ¿Te refieres al podcast? El Yunque. Son ultracatólicos y cogen a los chavales en Ferraz. Lo cogen y le dicen, ven, ¿tú crees en Dios? Y dicen, ven. Y se lo llevan al campo y follan entre ellos. Cualquiera lo diría viendo sus caras, la verdad. Viendo a Figaredo, cualquiera diría que han estado follando todos con todos. De verdad, el yunque. Hazte oír. Citizen Go, todo eso. Son todos ultracatólicos y fascistas. Tú estás llegando ahora. Se me escapa ni una. A mí no me engañan, ¿eh? Tú estás llegando ahora al universo de las sociedades secretas de extrema derecha. Pero yo que pensaba que era todo una broma. Un chiste suyo. No lo es. Como a Taberna Garibaldi, en plan de no, esto en realidad luego no se abre. Luego siempre nunca la abren. Siempre sale cerrado temporalmente, claro. Google, ¿no? No, esto es de verdad. De hecho, me atrevería a recomendar el podcast sin haberlo escuchado. Porque yo no lo he escuchado. Está guapísimo. Miguel Ramos es el mejor, evidentemente, antifascista de tomo y lomo. Lo explica todo súper bien. Y todo está bien, todo. La cuestión y es de Podium, que es de la SER. La SER, por cierto. Felipe González no hizo nada mal. Juan Carlos I nos trajo la democracia. ¿Qué más se le puede pedir si vino como Santa Claus prácticamente?
se puso un traje rojo y nos dijo, chicos, aquí está la democracia. Todo bien. Y Zapatero, bueno, en fin, Zapatero, ¿qué te voy a decir? Incluso Almunia. Almunia, el mejor también. El otro día fui a la cadena SER por otra cosa, a grabar una movida, y pasé por la sala de edición de vídeo y estaban justo, pasé a saludar porque conozco algunas personas que trabajan ahí, cuyo nombre voy a intentar... Pablo Palacios. Efectivamente. Y estaba editando el otro programa que hace Miguel Maldonado en la cadena SER y hice una broma, les dije, ah, este es el programa en el que Miguel cuenta los chistes que luego viene a hacer a quieto todo el mundo. Y se queda serio y dice, aquí pensamos que es al revés. Realmente fue encuentro de novia y amante, de repente fue como... ¿Cómo nos está engañando a los dos? fue duro, pero bueno. En fin. Bueno, venga. Qué rápido quieres salir del tema. Al lío. ¡Ladrón! Bueno, a través de esta impresora, Alfonso nos va a ir haciendo llegar contenidos para que sean debidamente analizados y comentados con la rigurosidad que nos caracteriza. Esperemos que dejen de ser... Hace un poco de ilusión esto. Esperemos que dejen de ser insultos y que dejen de ser difamaciones de todo tipo. Qué lindo está quedando con todas las palabras. Está quedando muy lindo. No se entiende nada porque está todo impreso una cosa encima de otra y no... Esto es todo lo que tenemos. Tenemos hasta aquí, ¿eh? No hay más. Si esto sale mal... Guapísimo. Si esto sale mal, no hay alternativa. La Audiencia Nacional, donde tú estuviste, ¿te acuerdas que tú prácticamente vivías allí? ¿Cómo puede ser esto el comienzo? Tu otro piso, ¿te acuerdas que tú vivías...? Segunda residencia. Se te enchufa el wifi cuando entras, ¿verdad? ¡Ah! ¡Puah! Ese chiste es tuyo, de hecho, creo que es tuyo el chiste, es tuyo. La Audiencia Nacional ordena la demolición forzosa de la piscina de Pedro J. Ramírez. Hostia, pero esto es importante. Porque ¿por qué? Esta historia tiene que ver conmigo. ¿Cómo? A ver. A ver, no, pero es más importante de lo que parece. Hace muchos años que Pedro J. se hizo una piscina de manera ilegal. Está guapísima la piscina, no sé si se ve. Está muy guapa. Buah, se ve mal, pero así como quiero que se vea. Es tan guapa como ilegal. Es una piscina que se hizo en, creo que en Mallorca. En Mallorca. Monabé, Llugalí, Montpors, Escobetes y una larga lista de derribos mediáticos. Escobetes, mi pueblo. ¿Qué es eso? Aprender a hablar. Mi pueblo Blanes se hizo conocido a nivel nacional en las noticias sobre política porque hace muchos años un diputado de Esquerra Republicana que se llamaba Joan Puig, que era natural de Blanes, se coló en bañador en esta piscina. ¡Ah, esto me lo ha contado, está guapísimo! Con su carné de diputado entre los dientes. Esto no es ninguna broma, ¿eh? Se coló en esa piscina a bañarse para denunciar que esto era un delito urbanístico. Que esta piscina era ilegal. Hoy la justicia le da la razón a este hombre que tomó una medida un tanto drástica, bueno, drástica para demostrarlo. Yo esta historia una vez la conté cuando trabajaba en Catalunya Radio. Yo hacía una sección en un programa, conté esta historia y dije, ah sí, Joan Puig es el hombre que hizo esto, su máximo hit. Mi comentario fue ese. Al día siguiente, la dirección de Catalunya Radio recibió una queja formal del diputado Joan Puig que pedía que yo me retractara, como diciendo, tengo otros hits. Y digo, ¿dónde más te has metido? ¡En pelotas, cabrón! ¿Qué quieres que lo cuente? Sí, puso una queja. Me llamaron de la dirección de Catalunya Radio y me dijeron, no te preocupes, esto no va a ningún lado, pero que sepas que se ha puesto una queja porque has dicho que era el máximo hit de un diputado y él considera que hay otros. Pero ojo, porque aquí dice Ruiz de la Prada, que entiendo que es Ágata. Digo yo, ¿no? No da la piscina por perdida. Seguimos con recursos, pero entre ellos, imagino, que están peleándose por ver claro. quién te... Pero bueno, en fin, no sé cuántas tal, como que aquí dicen que la Audiencia Nacional en su momento, o sea, otro tribunal les instó a que la quitaran y no sé cuántas tal. El Ministerio de Transición, aquí. En octubre del año pasado... ¿Por qué no estoy leyendo yo las noticias? Esto era así antes, ¿no? Esto lo hacía yo. Y ahora entendemos el Ministerio de Transición Ecológica instó en enero de 2023 la ejecución de la sentencia y a partir de ahí se inició un plazo de medio año para que se hiciera de forma voluntaria la demolición. En octubre del año pasado, la demarcación de costas hizo una visita a la zona y constató que la piscina estaba tal cual. No había hecho ni una puta mierda.
Y la mantuvo el Pedro J como mantuvo durante años que el 11M fue de la ETA, fíjate, y no pasa nada. Y es verdad que el problema de hacer las cosas así un poco a lo que sale es que digo estas cosas. Pero bueno, en fin, Pedro J, deja de mentir con lo del 11M, yo creo que ya estaría, ¿no? Yo creo que ya todos lo damos cuenta de que no fue. Has dicho muchas cosas muy graves y muchas mentiras y esto no era ninguna de las dos. No te preocupes, no te agobies. Déjame leer a mí las noticias. Déjame leer a mí las noticias, creo que es mejor que yo sea el que dice las palabras. Vamos a leer una y una a partir de ahora para siempre. Tú te puedes encargar de los ruidos. A ver cómo puedo yo ilustrar con ruidos esta noticia. Los hombres son más de derechas que nunca. Facilísimo. Madre mía, tío, tan buena. En el CIS de esta. Tan buena. ¿Cómo está el tambor? En el CIS de este mes de marzo, los hombres se han ubicado en la posición ideológica más conservadora. ¿Dónde está la tía? Que está guana. Desde que existen datos. ¿Dónde la tía está guana también? Desde antes de que existiera nada. Desde que se registran datos, es la vez que se ubican los hombres en la posición ideológica. Dice, ya hay expertos que apuntan a que la sociedad española en su conjunto se está derechizando. ¿Pero cómo es posible eso si los coches corren muchísimo? Que hacen... Espectacular información. Yo tengo un coche, Facundo, que hace... Y a veces tiene un semáforo y me mandé que está buena y hago... Y las tías me suelen hacer... Por favor, voy a llamar a la policía. Yo le digo... ¿Cómo puede ser que los tíos sean más de derechas que nunca si ha montado Pablo Iglesias un canal de YouTube? Esta me toca a mí. No, te pido, por favor. La empresa con la que la pareja de Ayuso... ¿Qué? Bueno, este tema me gusta muchísimo. El profesor Maldonado, una nueva lección. Isabel Natividad. En fin, ya sabéis todo cómo sigue, ¿verdad? Porque es... Puta. La empresa con la que la pareja de Ayuso facturó 3,7 millones, 2 puntos, 0 empleados, un ordenador, una impresora y un Porsche Panamera es como nosotros, pero con un empleado. Fíjate. Es verdad, ¿eh? Es verdad que nosotros también hemos facturado más o menos 3 millones de euros. Sería interesantísimo que el micrófono te apuntara a la boca, Miguel. Bueno. Sería todo un detalle. Es que me encuentro que... ¿Es verdad que es un coche de alta gama? Es un coche de alta gama. Una empresa que factura muchísimo. Tiene 0 empleados. Una impresora. Y un ordenador. Somos nosotros, básicamente. No deja de ser curioso, en fin, o sea, entiendo. Esta semana se ha enturbiado el asunto, ¿eh? Porque, bueno, no quiero decir nada, pero bueno, a mi abuela la visitaron el otro día 2 periodistas del diario.es. Y no te quiero contar cómo han dejado la casa. ¿Tú sabes que Javier Negre es... ¿Por qué estamos todos pensando en la misma palabra y no hay ni que decirlo? Lo que sea que estés pensando, eso es. Como dijo Never Forget Josep Pedrerol cuando intervino en directo justo después del presidente del gobierno, entró en directo y dijo, ¿a ti qué te ha parecido lo que ha hecho el presidente? A mí lo mismo que a ti. Jamás olvidaré eso, jamás. Espera, Alfonso, que estamos todavía con lo de... Tranquilo, no hay prisa. Es lo mismo. Es el Porsche Panamera, todo vale, correcto. Javier Negre, sí. Ha puesto un Twitter, sí. Haciéndose eco de lo que filtró Miguel Ángel Rodríguez, borracho como un piojo, que me juego el cuello a que acabó la copa y hizo... ¡Pah!
¿A qué le digo a esta peña que se han metido desde el diario con unas capuchas? Y su colega diciéndole, Miguel Ángel, tranquilízate, me cago en mi puta madre, decía él todo el rato. Él lo que decía, me cago en mi puta madre, le decía Miguel Ángel, tranquilo, decía, ¡pa! Y del país también. Pues Javier Negre ha puesto un tuit diciendo, es intolerable que vayan periodistas a la casa de los políticos. Javier Negre, que montó dos quechuas 3 seconds en la puerta de la casa del dueño de la taberna Garibaldi. Javier Negre, cállate la puta boca porque eres tontísimo, colega, tío. Y que tú vayas ahora diciendo que tú un día empezaste un directo diciendo perdón por el retraso. La secuencia de los hechos. Muy buenas noches, perdonen el retraso. Ahí está. Ahí está. La secuencia de los hechos es muy grave porque la movida fue que en la noche del martes al miércoles, creo que fue, Miguel Ángel Rodríguez hizo llegar a un grupo de WhatsApp con periodistas la información de que habían detectado a periodistas del diario El País acosando a vecinos de Isabel Díaz Ayuso y decía incluyendo niños. Incluyendo niños. Ese periodista, niño. Niño, ¿sabes algo? Decía así. ¿Tú sabes algo de esa impresora? ¿Sabes algo del Porsche este? ¿Del Porsche Panamera? ¿Sabes algo, niño? Y parece ser que efectivamente, como dices tú, dejó el vaso encima de la mesa y añadió lo de los dos periodistas del diario.es encapuchados que habían intentado entrar a la fuerza en el edificio. Que no quiero yo caer en el chiste obvio, pero si iban encapuchados, ¿cómo sabía que eran del diario.es? Porque son periodistas woke. ¿Lo iban diciendo? Llevan las uñas pintadas. son como Borja Iglesias. No sé, yo qué sé. Pero la movida es que esto, que me encantó, evidentemente El País salió inmediatamente a decir aquí, ahí no se estaba acosando a nadie, hay una investigación abierta sobre si la reforma que se está haciendo en ese domicilio es ilegal y por eso hay dos reporteros del País que se han acercado por ahí a preguntar y a indagar sobre este asunto. El diario.es también desmintió la información que se dio sobre ellos y en la mañana siguiente Miguel Ángel Rodríguez dijo, era un grupo WhatsApp privado y yo lo mandé desde mi teléfono personal. Es que no lo vemos. El que está a partir de las 10 de la noche, el material bueno viene de ahí. Porque con el otro manda PDFs, pero cuando manda el mensaje desde su móvil… Son audios, todo. Escolar se acaba de meter en casa de Isabel Díaz Ayuso y se ha sacado la polla. Son audios que siempre deja al principio como 4 segundos de silencio. Esto que enchufa el audio en pedazo. Vamos a ver una cosa. Lo que a mí más me ha gustado. Lo que a mí guapa, guapa, se escucha por ahí. Lo que a mí más me ha gustado es que de todos los medios a los que él envió esta información absolutamente trucha, lo publicaron The Objective. Al que Óscar Puente ha tenido a bien rebautizar como de OGT. No es suyo eso, es de... De internet. Es de IDAFE. Ah. Que es el corresponsal, o sea, es un periodista que está en Bruselas. Nombre inventado, claramente. IDAFE Martín, que trabaja, sí, que trabaja también en la cadena SER. EDATV. Es mentira, trabaja en la SER. EDATV, el señor que protagoniza ese audio que ha puesto Alfonso de manera muy atinada, pues puedes repetirlo, por favor. ¿Puedes poner el audio de...? Muy buenas noches, perdonen el retraso. Y Federico Jiménez Los Santos. Federico Jiménez y hoy, no puedo mostrar la imagen porque no la tengo encima, pero Alfonso la pondrá después en postproducción. Y yo creo que esta imagen tendrá que entrar como con dinamismo, ¿no? Tendría que aparecer en la pantalla. Quizá debería ser Óscar Puente como presentándola así en pantalla. No sé, ya veremos, como a ti se te ocurra. Hoy Federico Jiménez Los Santos ha estado firmando libros y ha irrumpido en el local una persona con un tatuaje de la cara de Federico Jiménez Los Santos a todo brazo. Hace falta ser máquina, para hacerse eso en la piel. Federico Jiménez Los Santos... Yo me lo tatuaría en la rodilla. Y si no entendéis el chiste, buscad Federico Jiménez Los Santos rodilla en Terra Google, Yura, porque ¿no? Le gustan mucho los sándwiches. Ah, no, era por la merienda. Le gustan mucho los sándwichitos. Ajá.
Estaba intentando desviar la atención de, pero yo he ido directo del disparo que sufrió en la rodilla del caballero, pero si tú lo quieres explicitar como haces con todo y vendernos a los dos, pues nos inmolamos juntos. La Guardia Civil registra la Federación de Fútbol y la Casa de Rubiales y detiene a varias personas por corrupción y blanqueo. Me jode que haya entrado esta noticia ahora que ya he hecho todo lo de las tías están buenas y los coches corren mucho, porque hay como un sector muy al fondo que te celebra. Tengo que confesar. ¿No es casualidad que os sentéis al fondo los que celebráis estas cosas? Ese chiste no es mío. El chiste de las tías están buenas y los coches corren mucho no es mío. Tengo que decirlo, es un audio descartado de don Luis Rubiales, de su rueda de prensa. Un extracto que le cortaron que dijo: no voy a dimitir. ¿Por qué? Porque las tías, ¿cómo están? A mí me ha hecho gracia un titular que he leído hoy que decía: la Guardia Civil no ha podido detener a Luis Rubiales en Granada porque se encuentra en República Dominicana. La Guardia Civil no se le escapa ni una a esa gente. Esa policía de élite que tenemos, ni una se les escapa a esa peña. Pero has visto que está haciendo gestiones. Se han filtrado unas fotos de él en pantalón corto vaquero. Lo más grave que ha hecho en los últimos años, ¿no? Haciendo gestiones, de verdad. O sea, está moviendo, es que papeles. Va a aparecer con un bigote falso de un momento a otro diciendo: señor Figueredo, no tiene el turno de palabra. Es verdad que una de las ventajas que tiene dejar dicho está públicamente muchísimo este sistema nuevo es mi sueño esto. Una de las cosas que... ¿Qué? Que, ¿cómo? Una de las cosas es real. Que, que le garantizan una cobertura, digamos una coartada, a una persona que hace unos meses salió públicamente a decir: cualquier día me meten un kilo de cocaína en el maletero del coche. Es que ahora aparece él con un kilo de cocaína. Pues no lo he dicho, pues no lo he dicho. Pues no os he dicho que me iban a meter un kilo de cocaína en el coche. Claro, es que ahora es una estrellita del Super Mario. Yo voy a dejar dicho: bueno, ¿y si mañana alguien mata a Miguel Maldonado y me incrimina? ¿Pero por qué iba a decir eso? Por si un día te quiero cortar el puto cuello. La ministra de Cultura francesa amenazó al primer ministro con convertir a su perro en kebab. ¿Esto qué cojones es? ¿Por qué estás leyendo tú las noticias? Dame. Según Le Monde, Le Croissant du Monde, la ministra Rachida Dati se dirigió así a su colega Gabriel Attal, algo que ella no desmiente, en plan de no, yo no digo que no se lo haya dicho, la verdad, pero ¿por qué nadie amenazaría con eso? Me parece la peor amenaza del mundo. Si a mí alguien amenaza con convertir a la Conchita en kebab, yo me echo a llorar, te lo digo en serio. Porque, pero ¿por qué hace eso? Pensaba que lo había leído mal, pero efectivamente es así. Pero es gravísimo eso. El diario francés Le Monde publicó este martes un extenso artículo en el que analizaba una discreta lucha de influencias que se libra en el seno del gabinete de Emmanuel Macron. ¿Cómo puede ser discreta si estás diciendo a tu perro la o kebab? Yo, como, eso no es discreto, eso es lo más burdo que... ¿Y tu perro me lo como en un kebab? Como, ministra de Cultura, o sea, que diga algo un poco más elevado, ¿no? Tu perro es un perro como antiguo. Como los de los cuadros de los reyes que salen con el rey. No, un kebab, como que un kebab. Esta noticia, Alfonso, si quieres la podemos enmarcar. Era tuya, ¿no? La podemos enmarcar. Las más bonitas las podemos enmarcar. Y hacemos aquí todo un fondo de noticias bellísimas. ¿Estamos imprimiendo a color, Alfonso? ¿Tú te crees que esto es la puta cadena esta ser? Esta es increíble. ¿Tú te crees que esto es la puta cadena ser, Alfonso? Esta la he puesto yo. Esta es buenísima. Esto es increíble. Buah, esto es un contenido espectacular, chicos. The Objective. Yo esto me he leído hoy en el Twitter y he dicho: esto no puede ser verdad, pero es todo verdad. The Objective dice, voy allá, un club ligado a Begoña Gómez, que es la mujer del presidente del gobierno, fue puesto en alquiler a los dos días de estallar el caso Coldo. Repito, un club ligado a Begoña Gómez fue puesto en alquiler a los dos días de estallar el caso Coldo. Aquí tenemos tres elementos capitales. ¿Qué club es? ¿Un club de fútbol? Un club. Begoña Gómez y el caso Coldo. Todo en una sola frase. ¿Un club? Vamos a ver cuánto de esto hay de verdad. ¿Puedo entrar yo a ese club? ¿Me dejarían entrar?
La foto que ilustra este artículo es una foto hinchada del Google Maps, como se ve aquí que pone Paseo de la Castellana 180. Y se llama Massages and Bar Girls and Roses. Es un... Me gusta todo. Es un... Como bien dice el pie de foto, dice fachada del club de Alterne. Oh. Vinculado a la familia de Begoña Gómez. Vamos allá. Dice Fernando Tadeo, arroba Tadeotorio, por si queréis luego escribirle para decirle lo bien que hace su trabajo. Qué lindo está quedando esto. Está quedando puta madre. Pero es que, créeme que se lo merece. Un club de Alterne ligado, al menos en el pasado, a Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha colgado un cartel de se alquila hace unas semanas. Entonces hay que empezar a explicar que es un puticlub, que tiene X metros y tal y cual. La verdad que la palabra puticlub... Es un puticlub. No, no me gusta, Y no. Dice, en el último mes, los negocios de la mujer de Sánchez están en el foco de todas las miradas y aquí se tira un párrafo entero en el que no explica por qué. Empieza a decir, en Europa, pero no dice nada, se queda coldo y tal y cual. Pero seguimos. Por favor, Alfonso, dale más imprimir, que no está aquí. Tengo que seguir leyendo. Es que aquí viene lo gordo. Tú esto luego lo cortas, ¿eh, Alfonso? Déjame. Adelante. Os recuerdo que esto empieza así. Un club ligado a Begoña Gómez fue puesto en alquiler, bla, bla, bla. Siguiente párrafo. Este periódico no ha podido verificar en los registros oficiales si este establecimiento dedicado a la hostelería, las saunas y el sexo pertenece o ha pertenecido recientemente a la familia de Begoña Gómez. Está bonito, está bonito. Está bonito. Está bonito. Un club ligado a Begoña Gómez. Este periódico no ha podido verificar que esté ligado en forma alguna a Begoña Gómez. Tadeo. No es así como funciona el periodismo, de verdad. Si sí, soy yo periodista, que yo estudié historia del arte, no soy yo el experto tampoco, pero creo que tiene que coincidir un poco, aunque sea un poco lo que pones en el titular, asqueroso, con lo que viene luego la noticia, porque si no coincide en absoluto, pues la gente se va a reír de ti, como estoy haciendo yo ahora mismo delante de toda esta gente que... Mira, a la de tres, todos vamos a decirte no. Que te lo digan ellos, mira. A vosotros no se os ve en el vídeo, hijos de puta. Mira, Tadeo, aquí tengo 100 colegas que te quieren decir un par de cosas. Adelante con todo. ¡Eres tonto, hijo de puta! ¿Pero qué es esto? Lo mejor ha sido que antes de que la gente empezara, se ha escuchado a esta señora decir... Eres tonto. Y la verdad que... Pero ahora me interesa el local. Dice el inmueble, según el anuncio, está situado a pie de calle y tiene un tamaño de 300 metros construidos, 270 útiles, porque ahí hay unos metros que resbalan mucho. Consta de dos plantas con 7 estancias, dice, 2 de las cuales son baños. Aunque vaya, prácticamente todo puede ser baño, si queréis. Sí, porque ahora verás que hay un jacuzzi en cada estancia. 4 de las habitaciones disponen de jacuzzi. Joder, sí que gustan los jacuzzis. Está equipado con calefacción, aire acondicionado y un almacén. La oferta estipula que un nuevo inquilino deberá abonar 15.000 euros mensuales, además de tener que entregar 2 meses de fianza y 1 mes de gestión. En los locales todavía sigue la broma de la gestión, ¿eh? Igualmente deberá aportar 6 o 12 meses de garantía. Muchas ganas de jacuzzi tienes que tener para meterle 12 meses de garantía. Unas condiciones... 12 que en todo meses, caso, 12 causas. Dependerán de la solvencia de cada interesado. El cartel de alquiler del local que estuvo vinculado, al menos en el pasado, a la familia de Begoña Gómez. Ah, sí, es que ahí explica que un tío suyo de ella, antes de 2010, llevó ese local, que no era un puticlub entonces. El arrendamiento de este establecimiento coincide en el tiempo con las diferentes informaciones... Ah, coincide en el tiempo. Tócate la polla. Claro, ya está. Claro. Más que suficiente. Coincide en el tiempo con las diferentes informaciones que han situado en el centro político a la mujer de Sánchez. Este aún no ha dado ningún tipo de explicación sobre la presunta implicación de su esposa en el rescate de Europa. Al no haber dicho nada el hijo de puta este... Quiero... Muy buena información. Me gustaría pedir disculpas por lo que he dicho de 12 meses, 12 causas. Ha sido un chiste. Ah, pensaba que ibas a pedir disculpas por alentar a la gente a insultar y amenazar a un periodista. ¿A quién? ¿A Tadeo? No pasa nada, hombre. Tadeo ya se lo toma todo con sentido del humor. ¿Te has entendido que no es el peor chiste que se me ha ocurrido? ¿Me dejas a mí? ¿Me dejas a mí, máquina? ¿Me dejas a mí?
porque justo esta mañana pues, me ha ocurrido otro chiste que no pienso contar. Quiero decir que sí voy a contar ahora mismo. Que es que imagínate con la mani esta que le montaron en Génova. ¿Qué cojones ayer estás imprimiendo ahí, Miguel? No imprimo yo, ¿sabes? Retrasado. Imagínate que Ayuso se cansa de escuchar la mani y de repente sale y dice, misión. No. Este silencio que se mantenga así, por favor. Aunque entendáis el chiste, pensadlo, no lo riáis. Pensadlo. No lo riáis. ¿Qué es lo que se dice siempre en esas manis? No. Ayuso de misión, ¿no? No. Habéis pagado un dinero. Os pido que os respetéis a vosotros mismos. Sale, ella sale y dice, misión, ¿qué pasa? Tenemos otra información. Misión. Gente me dice, madre mía, querido. No se puede ganar siempre, chicos. Tenemos otra información, adelante. Este chiste, si no sé yo de lo que va esto, de aquí a 6 meses habrá camisetas con él. Es que el problema, contigo ya empieza a ser, el chiste empieza a ser un secuestro, porque... Alfonso se ha puesto si de tú, pie, se ha ido en plan... Uno de los problemas que hay cuando a Miguel no le funciona un chiste, justificadamente en este caso porque es soberana mierda, es que... Eso mismo dijiste desde el perejil, dijiste lo mismo el primer día. Él piensa que si lo va repitiendo, os irá gustando cada vez más. Tú imagínate que Ayuso sale un problema, día, ¿no? Sale un día Ayuso ya harta de escucharla y dice, ¿qué pasa? ¿Qué anda mal? Y entonces ella dice, igual hay un momento en el que ella dice, igual estoy yo equivocada yo. Igual no lo he hecho bien estos años. Y se pone a escuchar a la gente. Cada risotada es 5 minutos más que vamos entonces a estar. Entonces sale al balcón y dice, ya está, no, o sea, no puedo ir siempre a la contra, no puedo jugar siempre a esta suerte de confrontación, a esta... No puedo. Tengo que dar a la gente lo que quiere. Y se le dice, misión. Así es la vida. El lema de campaña de Irene Montero para las europeas. ¿Qué? Dame eso. Pido disculpas. El lema de Podemos para las europeas es el libro de Jordi Wild. La candidata de Podemos a las elecciones europeas apela a devolver la esperanza y el inconformismo. Ay. Pero esto es un lema oficial. Así es la vida, es el lema que Irene Montero, la candidata de la organización a las europeas, abanderará de cara al 9 de junio. Se trata de un eslogan que, según explican desde el partido, se rebela contra el conformismo. Hombre, yo no sé si así es la vida. También me gusta el asumir las cosas, ¿no? Desde la izquierda parlamentaria. Oye, así son las cosas. Dejémonos de pintadas, de camisetas. Las cosas son así. ¿Qué más da? Vamos a gestionar un poco la movida como se pueda. Haremos lo que buenamente nos dejen. Dice, se revela contra el conformismo que los poderes reaccionarios establecidos tratan de inocular a la ciudadanía ante las crisis, los conflictos y el sufrimiento de las familias trabajadoras. En España esos poderes, apuntan en Podemos, están representados por el bipartidismo. Así es la puta... Se llama así, ¿no? Así es la puta vida el libro de Jordi Wild. Y sale él como con heridas, como porque su vida ha sido muy difícil. Porque la vida de Jordi Wild no es fácil. Hombre. La vida de Jordi Wild consiste en... Fácil, desde luego, que no fue. No sé si alguien se acuerda, pero Jordi Wild, que será de más o menos mi edad, tendrá igual a lo mejor un año menos que yo o dos. Quiero decir que es un señor, quiero decir, no es un crío, en absoluto. Y hace no mucho sacó una canción, un videoclip, que todo giraba en torno a... Se han ido mis padres de la casa y me quedo solo en la casa y yo hago una fiesta aquí hasta que arda, decía la canción. ¿Cuántos años tiene este señor? Pues tiene que tener mi edad más o menos, ¿no? Más o menos. No, está bien. Decía, hasta que arda, no sé cuántas, tal. Y luego la gente cuando pues, se rió de él dijo, pero Jordi, pero tú ya podrías irte a vivir tú en la casa tú solo. Y hacer tú las fiestas cuando tú quieras. Podrías tú hacer las fiestas cuando tú consideres oportuno. Sin que otro que no ha tenido una vida fácil. Y, salió, y luego dijo, era toda una broma. Era todo de broma, ¿no? Otro que no ha tenido una vida fácil es Juan Carlos Girauta, número 3 en la lista de Vox a las elecciones europeas. No, claro que sí. Pero sí dijo que claro no iba a ir. Pero sí dijo que no iba a ir. El exdiputado y portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, vaya sorpresa que nos hemos llevado todos, ¿eh? Vuelve a la política, pero esta vez de la mano de Vox. El partido de ultraderecha lo ha repescado. Cuando se utiliza contigo la palabra repescado,
No sé si esto está sonando del todo bien. Según ha avanzado el Confidencial, Girauta irá de número 3 en la lista de Vox a las europeas que se celebran el próximo 9 de junio. Encabeza en la lista Jorge Buxadé. Buah, Jorge Buxadé es... tremendo nazi. Es un nazi que flipas. Y me arrepiento de haber dicho... Es del Junque. Es del Junque, lo puedo decir sin miedo a que me denuncie, porque lo escucho en un podcast. Me arrepiento de haberle llamado nazi, no porque no lo sea, sino porque justo después venía Germán Terz y ya no sé qué decirle. Así que le diré, borracho de los cojones, que quizá lo habíamos gastado también con Miguel Ángel Rodríguez. Lo siento, Germán, no te queda nada, te han quitado todo. La integración de Girauta es, por el momento, una propuesta del líder de Vox, Santiago Abascal. Dice que tendrá que trasladarla al Comité Ejecutivo Nacional, que ya sabemos que es Santiago Abascal, Zozulia, Pablo Motos... Ignacio Garriga. Ignacio Garriga, que es... Sí. Es todo lo negro que la gente de Vox puede aguantar. El tope hasta de negro. Hasta aquí. O sea, detrás de él venía Bertrand Endongo y ahí ya pararon, ¿no? Ahí ya pusieron la cinta de nuevo. Externo, ¿no? Tú como satélite externo. Ahí pusieron la cinta de nuevo. Girauta se ha declarado encantado con la proposición de Vox. Dice, es un honor, ha dicho Europa Press, el exdirigente de Ciudadanos. Sobre sus compañeros de lista, el también abogado y periodista ha destacado la admiración que siente por sus amigos de muchos años. Información que sale de una impresora. Dijo que no iba a entrar. Sí, sí. Girauta es una persona que ha pasado por el Partido Socialista, por el Partido Popular, por Ciudadanos y ahora por Vox. Solo le falta... irse a tomar por culo ya. No. Izquierda por Almería le falta. ¿Echamos una última o...? Yo echaría una última. Echamos una última noticia y ya nos vamos a tomar por culo. Israel, estado genocida, fin de la jornada... laboral, dice Alfonso. Vale, muy bien, Alfonso. A mí me... es verdad que... a mí me ha gustado la broma, ¿eh? Yo creo que esto puede agarrar, ¿eh? Yo creo que esto puede ser una buena... vamos a iniciar una muy buena relación con este cacharro de aquí al futuro, ¿eh? Es verdad que hay que pensarlo todo un poco mejor, quiero decir. Habría que pensar un poco el orden de las cosas y todo eso, pero... pero nos vamos de vacaciones. Pero como espíritu, sí. Prácticamente estamos ya de vacaciones. Así que, señoras y señores, muchísimas gracias por venir. Él es Miguel Maldonado. Él es Facu Díez. Y nos vemos a la vuelta de la Semana Santa. Gracias por venir. Muy bien, muy bien.